¿Qué tal, chicas? Bienvenidas aquí a mi canal. Quiero que observen bien esta clienta, cómo tiene aquí su parte de la cintura, porque le vamos a marcar la cintura. Quiero que vean el antes. Lo vamos a dejar así poquito para que ustedes vean el antes. Y ahorita les vamos a poner el después. ¿Cómo marcar cintura en la primera sesión con solo bambuterapia? Algunas piezas de bambuterapia. Y ustedes se van a dar cuenta aquí, miren, este marcamiento lo llevamos aquí nosotros en proceso, cómo se le divide esta rayita aquí y esta otra aquí, y cómo poco a poco va encogiendo su estómago con el tratamiento que ella está utilizando en su estómago y aparte en otros tratamientos que le damos de maderoterapia, bambuterapia, etcétera, etcétera, nuestras vendas y todo. Chequen bien cómo se ve. Y ahorita lo vamos a volver a acercar, ¿les parece? Miren, ahí está. Miren, fíjense bien, ahorita la tengo nada más aceitadita y ya vieron cómo tiene y ahorita vamos a acercar la cámara nuevamente al terminar, ¿ok? Vamos a hacer ese calentamiento para hacer la estimulación aquí. Calentamos para que el poro abra. Y abrimos ganglios inguinales para drenar. ¿Ok? Ya le hemos ido trabajando sesión con sesión toda esta parte. Pero ahorita nos vamos a enfocar en cintura, reducción de cintura con gaviota y sus técnicas. Parte de mis técnicas, ¿verdad? Vamos a marcar esa cintura, chicas. Acuérdense de las técnicas asiáticas. Es una poquita de combinación aquí. Ahí va sumiendo. Y todavía no empiezo la bambuterapia, ¿eh? ¡Ay, qué emoción! Yo me emociono. Fíjense bien. Ok. Juntamos, quebramos y separamos. Juntamos, quebramos y separamos. Ok. Vamos a empezar primero con nuestra vara grande. ¿Verdad? Como si estuviéramos remando. Subimos hacia arriba, removemos la grasa y la bajamos. Entonces nos vamos y le vamos dando aquí la figura en la cintura, esta parte. Y elevamos esta parte para arrastrarla hacia el glúteo. Y siempre, siempre, siempre una pierna al frente y la otra atrás, ¿ok? Estos son los movimientos, tiene mucho que ver las técnicas, chicas. Las técnicas con las que hacen la bambuterapia. ¿Ok? Nos vamos con el otro pequeño. Iba a meter primero el del medio para quebrar, desencapsular, pero vamos a meter el pequeño. Y van a ver ahorita cómo va a quedar esta cintura, ¿ok? Subimos y arrastramos. Subimos y arrastramos. Fíjense nomás que con qué rapidez vamos a ver rápidamente estos resultados. Aquí nuestra media vara de bambú nos desencapsula esa grasa. A profundidad. Y aquí en esto vamos dando esa forma. Que toda mujer queremos. Esta forma, esa curva. Y vamos arrastrando esa grasa hacia el glúteo y para drenarla. ¿Ok? Subimos y arrastramos. Vamos desencapsulando, ¿ok? Miren, hacemos este movimiento. Uno, dos y regresamos. Uno, dos y regresamos. Ahorita están saliendo muchas técnicas nuevas para la bambuterapia. Entonces, si quieres aprender mis técnicas, pues ya lo sabes.
puedes seguirme en todas mis redes sociales. Aquí aparece muchas de las veces en mis videos, número de teléfono directo y de la oficina, pues si puedes contactarte conmigo. Recuerda que mis clases son personalizadas. Sin soltar, llegamos aquí a ganglios inguinales y bombeamos. Pero antes de regresar la mano, ya es porque ya tengo la otra acá, siguiéndola, ¿ok? Ahorita van a ver esa gran diferencia. Y vamos a ayudar un poquito esta parte, estimulando y marcando al mismo tiempo aquí el abdomen. Vamos a aprovechar. Esta línea se va a marcar ahorita un poquito más. Vamos a aprovechar a marcar estas líneas que ya las llevamos bien aventajadas. ¿Ok? Cerramos y abrimos. Cerramos y abrimos. ¿Y qué sigue ahorita? Bueno, pues nada más y nada menos, sigue nuestra doble luna. Vamos a empezar con nuestra doble luna. Quédate hasta el final para que veas bien este proceso. La doble luna, lo que me gusta, que nos va marcando el abdomen al mismo tiempo, miren, porque trae esta parte aquí, este piquito. Acá abarcamos esto, el lateral, bajamos y al bajar aquí, nos empieza a marcar la línea, esta de aquí de al lado. Entonces aquí, eliminamos esa grasa, ese gordo que se nos sale con el pantalón, ¿verdad? Se me anda aquí desanivelando, que se nos baja la toalla, ¿verdad? Aquí trae un boxer, la paciente. Y aquí giramos. ¿Se fijan cómo se va haciendo la forma? El mismo bambú nos va formando. Y aquí empezamos a remarcar esa cintura. Ahora volteamos la doble luna, y ¿qué es lo que hacemos? Recorremos, miren, lo que desencapsulamos con la otra media luna, lo traemos y marcamos, hacia adelante y hacia atrás, ¿ok? Ahora vamos a tomar un poco de aceite y empezamos a hacer este movimiento que ahorita se van a quedar así como en el ojo cuadrado o redondo, ya lo tenemos redondo. ¡Ay, qué emoción! Ok, ahora nos vamos con la luna regular, pero no sin antes pasar estos dos, los dos bambú pequeños, primero hacia arriba. Y luego nos lo traemos, miren lo que hace esto. El bambú es una chulada, no solamente la maderoterapia. El bambú nos ayuda mucho a esculpir el cuerpo. Entonces, elevamos hacia arriba y regresamos. Como cuando trabajamos las lunas. Miren lo que hacemos con las piezas estas de bambú. Es una chulada. ¿Ok? Ahora sí, vamos a finalizar con la luna regular, ¿ok? Aquí la tenemos. Nos podemos pasar de este lado y podemos ayudar un poco para remarcarle bien esa cintura. Miren. Aquí apretamos y finalizamos manualmente. Ahora me vengo aquí, empezamos a finalizar, recorremos hacia el glúteo y hacia ganglio, ¿ok? Recuerden, quebramos, abrimos, quebramos y abrimos, quebramos y abrimos. Ve nomás qué chulada. Ahorita vamos a pasar la cámara de cerca, chicas, para que vean cómo en tan poco tiempo, ahorita vamos a ver los minutos, se remarcó la cintura.
¿Ok? Ahí vamos a acercar la cámara. Chequen esto. Miren. ¿Se fijan? Chequen esto. ¿Cómo se marcó el huequito? Ahí, luego, luego. Y se marcó un poquito más la línea. Miren, ahí se alcanza a ver cómo se hizo más hundido aquí. Aquí hundimos más. Rebajamos aquí, rebajamos un poco aquí y aquí hundimos más. Y marcamos más esta línea que se está haciendo masaje con masaje. Miren nomás qué chulada. Ahí está. Gracias una vez más, chicas. Miren, observen, qué bonito se ve. Allá en el espejo, miren, si checan allá en el espejo, cómo se ve esta marcación aquí. Aquí exactamente, miren. ¿Ok? Ahora sí las dejo, chicas. Muchísimas gracias por estar conmigo viendo mis videos, por seguirme. Gracias. Si eres nueva, suscríbete aquí en nuestro canal. Comparte en tus redes sociales, denle un like. No sean malitas. Y bueno, pues ya lo saben aquí. Nos vemos en el próximo video.